Julio Irureta, muy buenos días, gracias por estar en contacto con Keos FM. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Julio? Buenos días, Carlos. Buenos días, Vanessa. ¿Cómo andan? Hola, Julio, buen día. Bien, muy bien. Bueno, te escuchamos. Bueno, la verdad que fue cuando lo estaba escuchando al intendente, me parecía que me había dado como un déjà vu, ¿no? Porque yo asumí como concejal hace 2 años, por lo tanto me tocó escuchar 3 discursos ya. Y la verdad que en los 3 discursos escuché lo mismo: hablar del aeropuerto, hablar del puerto, hablar de la policía municipal, hablar de los parques industriales. Y la verdad es que no me gusta, no soy de las personas que critica todo. Hay que reconocer que se han hecho buen trabajo por ahí en espacios públicos y en darle trabajo en todo lo que tenga que ver con un poco de limpieza de la ciudad. Pero la verdad que todos los discursos que yo he escuchado no se han transformado en obras concretas. Y además, si uno se pone a analizar fino, son todas obras que no dependen, o todos fondos que no dependen de la propia gestión. Porque el aeropuerto depende de provincia, el puerto depende de provincia y de nación, la policía depende de una ley provincial, la coparticipación, que es algo nuevo que habló ayer, si bien es un tema, ¿no?, muy recurrente fuera de ese discurso, en discurso lo puso por primera vez ayer. Es algo que no depende de nosotros los concejales, o sea que para lo que es un discurso de apertura de sesiones, que es para ver en qué tenemos que trabajar nosotros, cuál es la línea en la cual pretende el intendente que los concejales trabajemos dentro del Consejo Deliberante en pos de mejorar las condiciones de vida de la ciudad, no se escuchó nada. Así que, nada, una lástima, porque también es era un buen momento para hablar de cómo vamos a seguir para adelante, de qué se va a mejorar. ¿Sí? Se habló de presupuesto participativo, cuando todo el mundo sabe la cantidad de quejas que hay respecto del presupuesto participativo y del manejo de cómo se ha hecho la última elección. Así que no me dejó conforme para nada, y insisto, no me gusta ser crítico de todo, pero lamentablemente en este caso no me queda otra. Muchos concejales también del sector opositor, digamos, coincidían en esta cuestión de reclamar la coparticipación al gobierno bonaerense, en realidad a través de pedirle a sus legisladores, ¿no?, que de alguna manera reclamen ante la provincia, cuando en realidad debería ser el Ejecutivo quien se ponga firme ante el gobierno provincial para reclamar esto que obviamente la ciudad merece, lo que tiene que ver con una mejor coparticipación. ¿Vos cómo escuchaste ese fragmento del No, 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 discurso? sin duda. A ver, sin duda la plata, más allá de que tenga un extra por capitalidad, ¿sí? Sí. Creo que la coparticipación tiene que aumentar. Eso no hay ninguna duda, es indiscutible. Y todas las fuerzas vivas y todas las fuerzas políticas de la ciudad de La Plata deberían hacer el lobby necesario ante la gobernación para que eso así suceda. Ahora, lamentablemente yo no me siento con Scioli como para plantearle esto. Ni siquiera Julio Garro, que es el uno del PRO, se sienta. El que se sienta una vez por semana y tiene alguien en la mesa política de Scioli, una persona suya, es el intendente. O sea, si el intendente propio no hace ese lobby necesario para que se aumente de alguna manera, es muy complicado aumentar la coparticipación para la Ciudad de La Plata, porque esto es un juego de suma cero. O sea, si vos le aumentás a La Plata, le tenés que sacar a otro distrito. ¿Bien? O buscar una alternativa como un aumento de la capitalidad, que podría ser fa muy, mucho más factible, mucho más fácil, para compensar esa, digamos, esa baja coparticipación que recibimos. Ahora, el que tiene que llevar ese caballo adelante es el intendente, porque los diputados de La Plata son 6, nada más, en la Cámara. Con lo cual me parece que es una patriada muy complicada que la podamos lograr nosotros.
Julio, otro tema que me pareció central, en realidad, después de escuchar un poco lo que venía hablando el intendente, en términos justamente de esto, ¿no? De coparticipación, de menos recursos, de un presupuesto más acotado para este año, es cuando habla nuevamente el tema de la policía comunal, que es un tema que, si bien la mayoría, tal vez del arco político, coincide en que no es una mala opción, tal vez es complicado en términos, después de escucharlo hablar un poco del tema del presupuesto que tiene la ciudad, de un reclamo de coparticipación que no se hace, pero sí pedir una policía municipal. Digo, ¿de qué manera la puede llegar a solventar o a manejar una policía comunal en esos términos? Mira, nosotros hemos analizado muchísimo el tema y acá hay diferentes opciones. Una, que te den la policía comunal directamente con fondos, ¿no? Que eso sería, digamos, lo óptimo para la ciudad de La Plata. Nosotros estamos a favor de la policía comunal, donde el jefe de la policía comunal sea el intendente. Eso estamos a favor. Ahora, eso, dado que ustedes deben saber el rojo que tiene la provincia de Buenos Aires, con lo cual suena bastante, bastante poco probable que eso así suceda. La otra es que de a poco, al estilo de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, luego de que se sancione alguna ley en provincia, empieza a crear de a poquito su propia policía, insisto, luego de que la habilite la provincia de Buenos Aires. Esa sería la opción B. Ahora, hay una opción C, que nosotros la hemos planteado, la hemos presentado a través de un proyecto de ordenanza, que es que la ciudad de La Plata comience a crear un cuerpo no armado, que ejerza el poder de policía municipal, ¿sí? En tareas de prevención y de acercamiento al vecino. Eso se puede crear hoy, a partir de ayer, ¿sí? Que sería lo que nosotros planteamos con el título de una policía, de un cuerpo de contravencional, ¿no? Sí. A ver, ¿cuál es el objetivo este? La prevención del delito, no meter preso, no pegarle un tiro a alguien, a un delincuente. Si nosotros tenemos como único objetivo prevenir el delito, que el delito no suceda, lo que hay que hacer es persuadir al ladrón para que no cometa, o al delincuente para que no cometa ese acto. Si nosotros creamos un cuerpo con estos 2.000 más o menos empleados municipales que no se sabe dónde están, ¿sí? ¿Me siguen el razonamiento? Sí, por supuesto. Hay 2.000 empleados de la Municipalidad de La Plata que no se sabe qué hacen. Ahí tranquilamente tenés para formar un cuerpo de 1.000 personas bien pagas, bien equipadas, ¿sí? Para que estén en la calle persuadiendo cerca del vecino a los delincuentes para que no delincan. Así que, digamos, es una cuestión de voluntad política. Hoy me enteré, apenas me levanté, que asaltaron a Zelagoski. Sí, al fiscal. Exactamente. Cambias de canal y ves que le pegaron un tiro en la cabeza a un nene en una moto que estaba repartiendo helado, y que la ambulancia y la policía tardó 50 minutos, y cambias de canal y hablas con, salís a la vereda y te enteraste que acá a la vuelta, en el supermercado chino ayer, tomaron rehenes a cuatro personas que estaban ahí adentro comprando y le robaron todo. Vivo a dos cuadras de la segunda y no paran de robar en el barrio. Así que lamentablemente me parece que ese es un tema central hoy en día. Escuché otra vez más en el discurso, ahora se me vino a la mente, que iban a comprar 100 cámaras más. Sí. Sí. Eso ya lo había dicho el intendente la apertura de sesión pasada. Así que, bueno, nada, insisto, falta voluntad política. Julio, te agradecemos mucho, te mandamos un beso grande. Por favor, gracias a ustedes por llamar, por permitirme expresarme, y que tengan muy buenos días. Igualmente para vos.